Mi nombre es Teresa Mosquera Vázquez, profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia y lidero uno de los componentes del proyecto Contribuyendo a la Sostenibilidad del Cultivo de Papa de Cundinamarca para Colombia, el cual es financiado y está en el marco del proyecto Corredor Tecnológico Derivado 2. Estamos produciendo semilla de papa tetraploide, es decir, papa de año, como Pastusa Suprema, R12, Toquerreña, y este trabajo lo estamos haciendo con agricultores del Distrito Capital de Bogotá en la zona de Pasquilla y Pasquillita con la asociación Azogadán. Ha sido una experiencia muy gratificante porque los agricultores han logrado producir semilla de muy buena calidad, que es un aspecto crítico y crucial en la producción de papa en todo el país. Están empleando buenas prácticas de cultivo y buenas prácticas para la producción de semilla para que se ajuste a las regulaciones nacionales. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Distrito Capital de Bogotá, Azogadán. Nos encontramos en la tarde de hoy en un lote de uno de los asociados cosechando una semilla de papa de alta calidad. Estamos llevando a cabo un proyecto, los de la asociación, conjuntamente con la Universidad Nacional y la Organización Corredor Tecnológico, con el fin de traer a esta zona, que es una zona donde se cultiva la papa, el conocimiento y la transferencia de tecnología para que nuestros productores campesinos puedan mejorar su producción a menos costos, empezando por tener una semilla de alta calidad. Este proyecto lo hemos conocido a través de la Universidad Nacional. Ellos han tenido la deferencia para con nosotros de estar trabajando en campo. Por primera vez tenemos la experiencia que la universidad se traslade al campo junto a los productores para tener una experiencia como esta. A través de ellos hemos tenido el conocimiento de cómo producir la buena semilla de papa. Hemos tenido importantes talleres, charlas y conferencias. El día de hoy, por ejemplo, no solamente estamos los asociados, sino también se invitó a una gran cantidad de productores de la región, quienes han estado todo el día hoy trabajando muy animados porque han adquirido conocimiento en la forma en que se selecciona una semilla de calidad. Estamos muy agradecidos con la universidad, con la Organización Corredor Tecnológico, que nos hayan dado esta oportunidad y que de nosotros, de la asociación, podamos llegar a producir una semilla que beneficie a todos los agricultores de la región y, por qué no, hacerlo extensivo a todo el país. Desde acá, desde la zona rural de Bogotá. Mi nombre es Gilberto Rodríguez, soy agricultor de la vereda Pasquillita. Hago parte de Azogadán, Asociación de Agricultores y Ganaderos del Sector Rural del Distrito Capital. Nos encontramos hoy aquí en la finca La Selva, en nuestro segundo lote de clasificación de semilla. Hoy estábamos clasificando semilla de la variedad Pastusa Suprema. Y se hizo un día de campo en el cual se invitaron campesinos de la región, de las veredas vecinas como Santa Bárbara, llegaron de la localidad de Usme, también de Mochuelo, a mirar cómo se hacía el proceso. Porque se trata de no solo de los asociados y los semilleristas, sino que toda la comunidad se entere cuál es el proceso que está llevando la Universidad Nacional del Corredor Tecnológico con el componente de semillas. La idea del proyecto es que la comunidad se entere, sepa cómo se hace este proceso, vea las ventajas de cómo se clasifica una semilla y que una semilla buena tiene para la producción
que va a tener el rendimiento en la producción de sus diferentes fincas.